está claro que tiene que haber algún tipo de actuación por parte de la organización, de algunos de los que ya estamos investigando con anterioridad, dentro del puerto para facilitar la salida de la mercancía. Por un lado, pueden ubicar el contenedor donde se encuentra a la gente que tiene que asaltarlo o que tiene que facilitar que ese contenedor se coloque en una posición determinada para que los rescatadores, los ninjas que se hablan en el argot delincuencial, puedan acceder a ese gancho ciego, o incluso el repartidor de los camiones, de adjudicarle el contenedor concreto que está contaminado al camión, al camionero que tiene comprada la organización. Y no son en las fases intermedias donde las organizaciones delictivas consiguen sustituir los folios por paquetes de cocaína en algún tránsito que hagan, o en Colombia, o en Panamá, o incluso dentro de los buques mercantes.